Noticieros, Rancherita del Aire. Después de que fuera detenido un sujeto de nombre Gabriel N., de 20 años, por un delito menor, sin embargo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron orden de aprehensión tras comprobar que dicho sujeto había cometido al menos 3 asaltos violentos a comercios de esta ciudad. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espino Seguía, dio a conocer que dicho sujeto fue judicializado llevándose a cabo la audiencia inicial, donde el juez encontró pruebas suficientes para vincularlo a proceso, por lo que ordenó darle como medida cautelar prisión preventiva, por lo que permanecerá internado en el Cerezo local hasta su próxima audiencia, que será dentro de 2 meses. Se tuvo en el transcurso de la semana una persona ya asegurada por portación de ciertas armas prohibidas. Botaron varias carpetas ahí correlacionadas, ¿verdad?, en cuanto a unos robos con violencia en relación a centros comerciales, en este caso parece son otros. Se judicializa un caso, en el caso concreto en el que se saca una orden de aprehensión, ¿verdad? Y se ventila la audiencia inicial entre el juzgado del sistema acusatorio, se hace la imputación por robo con violencia, con intimidación, ¿verdad? Y queda el sujeto vinculado y en prisión preventiva. Se indaga si hay otros delitos en los que está involucrado. Como le acabo de referir, botan ahí varias carpetas. Estamos trabajando ahí, por lo menos en otra ahí, para encauzarla y también combinarla y solicitar los mandamientos de captura respectivos. Noticieros, Rancherita del Aire.